Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ah, vaya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Encendamos camaritas. Camaritas, camaritas. Todas, todos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos a pocos días de terminar. Y pues tenemos que continuar con nuestro trabajo, ¿verdad? Permítame, déjeme ver en la plataforma. Vaya, el día de ayer estábamos trabajando con tablas dinámicas, ¿se recuerdan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. ¿No se me escucha? Sí, se le escucha. Ah, es que no me responden. Hoy están bien calladitas. Vale. Hay un ejercicio que yo envié el día de ayer. Déjenme chequear. Ah, no, es que ya no me va a aparecer. Lo voy a volver a enviar. Un momentito. Vaya, abramos un ejercicio, bajemos un ejercicio que ya les puse ahí en el chat de la reunión. Creo que el mismo día de ayer ya me hizo el favor Yanira, ¿verdad? De subirlo al WhatsApp. Déjenme chequear. Ah, pues no, solo fue uno el de ayer. Va. Yanira, anda por ahí, Yanira. No la veo hoy. Bueno, si alguien me hace el favor de subirlo al WhatsApp, porque yo tengo aquí en mi equipo, tengo bloqueado el WhatsApp en la compu. Si alguien me hace el favor de subirlo al grupo de WhatsApp. Doris, no sé si usted podrá. Ahorita lo subo. Bueno, mientras tanto, Ya estuvo, ingeniero. vamos a ver, quiero chequear. Tarda unos segundos en aparecer. Pero muchas gracias, Doris. Bueno,
Vamos entonces a compartir la visualización de este ejercicio. Ya lo vimos, Doris. Muchas gracias. Deme un segundito. Vaya, ¿me cuenta si ve mi compartición de pantalla? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí se ve la Sí. pantalla. Va. Tenemos una tabla fuente que justamente se encuentra al lado izquierdo del ejercicio, donde vemos datos y campos como ciudad, zona, ventas, forma de pago y categorías. En base a esta información, yo voy a necesitar que usted me resuelva con lo que vimos el día de ayer acerca de tabla dinámica, que me resuelva estos enunciados. Hay 15 enunciados que resolver. Con todo lo que vimos ya el día de ayer, usted debería ser capaz de hacer eso. Para llevar un orden, porque muy difícilmente vamos a poder tener 15 tablas dinámicas en una sola hoja, yo le voy a sugerir que hagamos lo siguiente. Que usted me cree 15 hojas nuevas, es decir, le vamos a dar un clic aquí a más, para tener hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, 5, 6 y así hasta llegar a la 15. Faltan unas cuantas. Va. Ya terminé con 15 hojas. ¿Por qué le estoy pidiendo esto? Porque en cada hoja nueva, yo necesito que usted me vaya resolviendo todos los enunciados que están aquí. Es decir, que el enunciado número 1, que nos dice, mencione cuál es el total general de venta según las ciudades y las categorías, viene usted y va a decir, ah, ok, me voy a colocar aquí en la tabla original y tomemos nota. Ah, le recomiendo también lo siguiente, que copie el enunciado de cada uno de los problemas a resolver, lo va copiando hacia la hoja respectiva. Por ejemplo, el enunciado 1, yo lo voy a copiar a la hoja 1 para mejor visualización y no tener que estarme moviendo entre hojas. Entonces, luego de hacer esto, yo voy a ver el enunciado que me dice, mencione cuál es el total general de venta, según las ciudades y las categorías. El total general de venta, según ciudades y categorías. Ok, me ubico en la tabla original y voy a irme a insertar tabla dinámica dentro de este listado de opciones. Observo que el Excel automáticamente me detecta el nombre de la hoja, ejercicios, tabla dinámica, el rango que contiene esa tabla. No puedo tener dudas de que el Excel me ha elegido correctamente la tabla y si las tengo, las dudas, pues solo verifico visualmente. Y luego, en vez de trabajar en la hoja de cálculo existente, porque aquí no me va a caber ni las voy a poder estar viendo todas, pues simplemente voy a dejarlo aquí como está. Quiero ver. Ah, no, perdón. Hay que agarrar hoja de cálculo existente. De este listado, yo voy a elegir hoja 1.
me coloco en la A3, unas dos filas debajo del enunciado, me regreso al asistente y le doy a aceptar. Entonces aquí tengo que me estoy ubicando en la hoja 1. Aquí lo puedo observar. Me estoy ubicando en la hoja 1 para poder resolver el primer enunciado. Como yo ya lo tengo aquí, pues no tengo necesidad de moverme de regreso a ejercicios tablas dinámicas. Luego observo el enunciado, que ya lo copié y lo pegué, y me dice, mencione cuál es el total general de ventas según ciudades y categorías. Perfecto. Vengo y digo que voy a meter ciudad a columnas y que voy a meter categorías a filas. O, si usted lo prefiere así, dele vuelta, mete ciudad a filas y categoría a columnas. Allá es el gusto de cada quien. Aquí lo único que me hace falta es elegir el encabezado de ventas, que le encuentro aquí, el campo de ventas, sobre valores. Y ya tengo mi tabla dinámica. Le estoy dando solución a este enunciado que me pedía. Mencione cuál es el total general de ventas según ciudades y categorías. Cada quien tiene su manera de pensar. Puede ser que a usted le guste más y lo vea más ordenado si mete ciudad a columnas y categoría a fila. Pero ese es el gusto de cada quien. En ambos casos está bien. Acuérdese que por eso se le llama una tabla dinámica. Esa palabra dinámica me indica que yo puedo crear la tabla dinámica según yo considere necesario. No hay un orden preestablecido. Yo elijo dónde colocar los datos donde yo considere que me va a funcionar mejor. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿estamos de acuerdo? Sí, está bien. Pero solo Doris me está respondiendo. ¿Qué pasó con los demás? Yo lo que necesito es que practiquemos, es decir, que con estas 15 tablas dinámicas que vamos a hacer, nos va a quedar más claro cómo trabajar. El día de ayer prácticamente yo me mantuve una hora explicando cómo trabajarlas, sus variaciones, sus características, cómo colocar los datos. Ahora es el turno suyo de practicar y obviamente con practicar vamos a lograr perfección. Así que ahí me cuenta, a ver cómo va. Y si tiene alguna pregunta, pues simplemente me la hace saber. Quedo pendiente, ¿de acuerdo?
voy a empezar a pedir que me compartan su trabajo para discutirlo. Por cierto que necesito que esté terminado estos ejercicios, porque el día de mañana vamos a iniciar con gráficos dinámicos y vamos a utilizar las tablas dinámicas del día de hoy para poder crear sus respectivos gráficos dinámicos. Entonces esto tiene que estar terminado.
¿Me cuentan por dónde va, Cindy, por dónde va? Por el 5. Excelente. Leida, ¿por dónde va Leida? Hola, por la 6. Por las 6. Perfecto.
Cuando vayan trabajando, me suben manita, porfa.
Vamos a ver, Héctor, ¿por dónde va Héctor? Héctor, ¿me escucha, Héctor? Parece que no. Laura Rodríguez, ¿por dónde va Laura? Ok, Héctor, gracias. Laura, ¿por dónde va Laura? Vamos a ver Luis Armando, si me cuenta por dónde va. Luis Armando. Excelente, Laura. Gracias por responderme. Luis Armando, ¿me escucha? Bueno, vamos a ver Dalila, Dalila Marisol. Cuénteme, ¿por dónde va? Dalila. Ana Cristina, ¿me escucha? Ana Cristina, ¿se encuentra por ahí? Ana Cristina. Hola, Ana Cristina. Nada, no hay respuesta. Zulma. Por la 12. Excelente, Zulma. Gracias por responderme. Eva Susana. Eva Susana. Nada. Julio Fuentes. Por el 10, ingeniero. Excelente, gracias por responderme. Joana Gómez. Hola, Joana. A ver, Marisol, ¿por dónde va? Por la número 7 voy apenas. Ah, ¿se me ha quedado en otras o cómo? No, no, es que voy lento pero seguro, como dicen. Está bueno, lento pero seguro. Está bueno. Lo Está importante bien. es que lo resolvamos. Así es. Bueno, sigo pendiente entonces.